Uno. Gobernador, buenos días, iniciamos. Buenos días, poblanas, poblanos. Bueno, pues es viernes. ¿Viernes qué? Estamos 24 de julio. Estamos en un claro repunte de la pandemia en Puebla. Tengo que decirlo así en sus términos. Hoy tenemos 338 nuevos contagiados. El índice de positividad nos ha subido 4 puntos. Andamos en 52 puntos. Habíamos bajado 48, subió a 52. ¿Tenemos cuántos rezagados? 58 rezagados, de esos que ya no forman parte del número de contagiados acumulados, porque ya están fuera del seguimiento. Pero tenemos un repunte claro en Puebla. Ha habido una disminución de fallecimientos y eso también hay que decirlo. Hoy reportamos 15 fallecimientos, que son muy graves, pero es un número que se reduce. Eso lo venimos viendo también. Y decirles que si no redoblamos las medidas que tenemos que hacer, si no las volvemos una obligación propia, no vamos a salir de esta, ¿eh? A lo mejor los anuncios esos mundiales de la aparición para fin de año de una vacuna, de un tratamiento, están haciendo pensar a la gente que puede tomar acciones que no debe, ¿no? Nosotros tenemos que vencer a la pandemia con nuestras medidas de disciplina social restrictivas, y las que tenemos que aplicar es el uso de cubrebocas, la sana distancia, la limpieza, la higiene, limpiarnos las manos, lavarnos las bocas tantas veces sea necesario, y desde luego, para quienes puedan estar confinados en sus casas, pues háganlo. Háganlo. Entonces yo quiero decirles que debemos de hablar con claridad, y yo siempre lo he hecho, siempre lo he hecho. La forma de hablar que he mantenido con la sociedad poblana en este asunto ha sido muy clara y de frente, y hoy tengo que decirles que hay un repunte del coronavirus en nuestro estado. Doctor Martínez, sus cifras. Gobernador, secretario, amable auditorio, medios de comunicación, buen día. Tenemos hasta el momento 30.802 muestras procesadas, dentro de las cuales tenemos un acumulado de casos positivos de 18.797. 396 reportados más, siendo 338 activos y 58 rezagados. La incidencia continúa en la zona conurbada con el 74%, siendo la ciudad de Puebla la de mayor incidencia con el 67%. Dos municipios más, que es Tlacuilotepec y Amixtlán, los dos en la Sierra Norte. Tenemos casos activos, incluyendo ambulatorios hospitalizados, 1,487. En lo que respecta a la hospitalización, tenemos en todo el sector 960 pacientes hospitalizados y de estos, 187 con apoyo mecánico ventilatorio. Están distribuidos de la siguiente manera: en la red hospitalaria de los servicios de salud del Estado de Puebla tenemos 380 hospitalizados y ocupando 78 ventiladores. El IMSS nos reporta 310 hospitalizados
y 61 ventiladores. El ISSSTE, 67 hospitalizados y 4 con ventilación asistida. El ISSSTEP, 83 hospitalizados y 15 con ventilación asistida. El Universitario, 14 hospitalizados y 1 con ventilación asistida. El Hospital Militar Regional, 15 hospitalizados y 5 con ventilación asistida. Los hospitales privados nos reportan 91 hospitalizados y 23 con ventilación asistida. Lamentablemente, en lo que respecta a las defunciones, tenemos un acumulado de 2,357, teniendo 15 defunciones en las últimas 72 horas. ¿Es cuánto, gobernador? Gracias, doctor. Secretario de Gobernación. Sí, gobernador, muy buenos días. Buenos días, secretario, doctor Huerta, y a todos los representantes de los medios de comunicación. Informar que en el reporte del día de hoy, en cuanto al seguimiento de las personas privadas de su libertad de los distintos reclusorios del Estado de Puebla, mantenemos el seguimiento a 112 personas, de ellas 107 se encuentran en las instalaciones del CIEPA, siendo 100 hombres y 7 mujeres, y actualmente tenemos 12 hospitalizados. Afortunadamente no se reporta ningún fallecimiento el día de ayer. Y en cuanto a el seguimiento de los migrantes poblanos en el exterior, informar que se confirma el fallecimiento de 3 poblanos más en Estados Unidos, con lo cual llegamos a un acumulado de 408 migrantes poblanos que han fallecido en el extranjero. ¿Es cuánto, señor? Preguntas, Verónica. Edgar Guzmán, Ángulo 7. Sí. Gracias, buenos días. Gobernador, yo quiero preguntarle, ayer la ASECOP dio a conocer que algunos comercios dentro de las plazas comerciales van a abrir de acuerdo, debido a que son comercios esenciales. No sé qué información tenga al respecto o si ya se dialogó con ellos. Bueno, porque usted ha mencionado que no hay condiciones para la reactividad económica. Y por otra parte también al secretario de Salud, si tiene el dato de el personal temporal que ha sido contratado, cuántos han sido hasta la fecha. Y en ese tenor preguntarle, gobernador, si se analizaría la posibilidad de dar algún tipo de apoyo o de estímulo al personal que no es clasificado para incentivarlo durante este trabajo que están haciendo durante la pandemia. Gracias, buenos días. No entendí la última pregunta. ¿Apoyo a quién? Clasificado. ¿Apoyo a quién, pregunto? Personal médico que no es clasificado. Se está pagando. ¿Me escucha? Se está pagando, se le está pagando. Sí. No hay nadie que esté trabajando y que no esté recibiendo su salario. ¿De acuerdo? ¿Pacificado o no? A ver, doctor Martínez, ¿le preguntaron algo? Lo que le pude entender era que cuánto personal temporal ha sido contratado. Con presupuesto estatal llevamos más de 600, gobernador, entre médicos, enfermeras y camilleros. Respecto de los establecimientos esenciales, no te entiendo. ¿Qué le llamas establecimientos esenciales? Bueno, ellos manejan que son los que venden comida, los que venden medicinas, que son dentro de las plazas comerciales de Puebla, y que por eso ya, algunos ya han abierto desde esta semana. Los restaurantes tienen venta de comida a domicilio permanentemente. Las farmacias están abiertas. No veo qué otro caso. ¿De acuerdo? Víctor Juárez, El Sol de Puebla. ¿Qué tal, gobernador? Muy buenos días. Gracias, Vero. Preguntarle sobre trabajadores y extrabajadores del Sistema Estatal de Salud han señalado que han reportado un desabasto de algunos medicamentos desde que hubo un cambio de proveedor el pasado 1 de julio con la empresa Pharmatixa. Preguntarle, gobernador, si usted tiene conocimiento o reportes de este desabasto, sobre todo porque son medicamentos importantes y para enfermedades que en este momento pues requieren de atención, como son diabetes o hipertensión. A ver si tiene algún informe al respecto. Gracias.
Que lo responda el secretario de Salud. Sí hubo un cambio de empresa, pero ayer, y bueno, los días anteriores estamos haciendo revisión y tenemos ahorita porcentaje de abasto de un 86% en lo que es cauces y de un 92% de lo que es no cauces. Ya está prácticamente regularizado, gobernador. Abel Cuapa, El Popular. Sí, buenos días. Preguntarle dos cosas, gobernador. Pues en los últimos días se ha dado a conocer que incluso hospitales o centros de salud del IMSS están rebasados y no sé saber si el sistema estatal de salud pública apoyaría o cómo estaría apoyando a los hospitales del IMSS. Y otra cosa también, saber, hoy, bueno, usted ha insistido, gobernador, en el uso de cubrebocas, hoy lo volvió a repetir. Hoy en la mañana también le preguntaron al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre esto y él insiste en que no se, bueno, al menos él no lo utilizaría porque no está científicamente demostrado. ¿Qué opinión le merece la expresión del presidente? Muchas gracias. Bueno, en Puebla tenemos un decreto que hemos estado promoviéndolo, más allá de cualquier opinión. Yo siempre estaré de acuerdo con lo que diga el presidente de la República, pero tenemos un decreto que lo impulsamos. Hoy he grabado una cápsula de una campaña que la Organización Editorial Mexicana va a iniciar sobre el uso de cubrebocas. Nosotros vamos a promover una gran campaña publicitaria para difundir lo importantes que son los diferentes mecanismos de prevención, como es el uso de cubrebocas, la sana distancia, la higiene. Esa es la única forma de defendernos en este momento, de la pandemia. Manuel Herrera, Imagen Televisión. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Ya me escuchan ahí? Sí, adelante. Muchas gracias. Buenos días. Primero quiero preguntarle a los doctores. Hemos tenido reportes de personas que mueren en sus casas o en consultorios. Quiero preguntarle si tienen ustedes algún dato de cuántas personas han fallecido por COVID en otros lugares que no sean específicamente hospitales. Y a usted, gobernador, quiero preguntarle, el subsecretario Hugo López-Gatell están en diferentes estados de la República presentando algunas estrategias de prevención. Hoy está en Tabasco. Quiero preguntarle, gobernador, si cabe la posibilidad de que visite el estado de Puebla, si usted ya ha tenido alguna plática con él. Muchas gracias. Doctor Martínez, doctor Huerta, no sé quién quiera contestar. Gobernador, buenos días a los medios. Ayer justamente estábamos checando el dato con Suma, que son quienes acuden a los llamados a los domicilios. Suma nos reporta que de 1,817 traslados realizados, 164 personas ya habían fallecido cuando arribaron a los domicilios. Desafortunadamente, en muchas de ellas ya no se pudo tomar muestra y demostrar si eran positivos o negativos. Ese dato es ahorita en retrospectivo muy difícil de establecer, pero son 164 los reportados por Suma como encontrados fallecidos en domicilio. Gracias. Y respecto de la eventual visita de Hugo López-Gatell, no tengo mayor información, no he hablado con él, así es que si decide estar por Puebla, seguramente su equipo no los comunicará y en su caso lo atenderemos. Última pregunta de este bloque, Claudia Espinosa, Informativo 102. Buenos días, gobernador. Buenos días a los presentes. Gracias, Vero.
Saber ahora con este repunte si se podrían intensificar las pláticas o las negociaciones con los comerciantes informales, estos mercados que aún siguen existiendo en las colonias alejadas y que representan una posibilidad de que haya una conglomeración de personas. Y al secretario de Salud o al director de Salud Pública, saber si tiene el reporte de cuántas mujeres embarazadas han registrado con COVID y si tienen datos de fallecimientos de alguna de ellas por esta causa. Gracias, buen día. Secretario de Gobernación, sobre el tema de actividad informal y secretario de Salud después. Sí, gobernador. Como ya se reportaba hace unos días, se ha estado avanzando en todo este esquema de diálogo, al igual que con todos los sectores, con el sector informal. Se ha encontrado buen eco al llamado a este acuerdo comunitario y en el que todos tienen que sumar. En ese sentido, ya se estableció con los comerciantes del centro histórico toda una lógica en la cual solo se mantendrán instalados a partir de la próxima semana los comerciantes que venden productos perecederos alimenticios no preparados, y en el caso de los tianguis ya también se ha avanzado bastante, toda vez que acordaron también ajustarse a todos los lineamientos de protección, de prevención y sobre todo de medidas de sana distancia como el uso del cubrebocas, el gel antibacterial y la instalación absolutamente reducida y esencial. Y para la pregunta de las mujeres embarazadas, en todo el sector, con corte al día 22 de julio, hemos dado seguimiento a 116 mujeres embarazadas. Dentro de estas, hemos dado 41 altas, 16 en seguimiento domiciliario, 30 están en tratamiento actualmente. Hemos tenido 8 casos no graves hospitalizadas y 16 casos graves hospitalizadas, y en todo el sector lamentablemente han fallecido 4 mujeres embarazadas con COVID. ¿Es cuánto? Vamos a dar inicio al segundo bloque. Si quieren irse registrando, por favor. Yasmín Curiel, intolerancia. Gracias, Vero. Buenos días. Buenos días, secretarios. Buenos días, gobernador. Quisiera preguntarle, gobernador, respecto a un enfrentamiento que ayer ocurrió en la vía Tlixcayot, en donde el grupo de Antorcha Campesina fue a presuntamente golpear a transportistas de la plataforma Uber. Saber si es que la Secretaría de Movilidad y Transporte va a intervenir en este tema. Y también, por otra parte, preguntarle su opinión acerca de que ya el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación rechaza a este grupo como partido político, Antorcha Campesina. Gracias, gobernador. Buenos días. Bueno, primero decir que lo de ayer fue una muestra de que hasta la fecha las deformaciones en el transporte público siguen siendo una realidad en el estado de Puebla. Y que mi gobierno no será otro más en el que haya rutas encimadas de permisos otorgados y cientos o miles de piratas que de manera impune se comporten de manera ilegal y hasta de forma delincuencial. Se va a acabar. Se va a acabar. Esto ya debió haberse terminado. Lo de ayer me pone a mí un foco rojo, porque es inaceptable. Inaceptable. Ya hay toda una investigación sobre esta
este grupo de transportistas piratas que desarrollan sus actividades de Puebla a Izúcar de Matamoros y de todas las actividades ilícitas que desarrollan. Yo tenía información que había sido una confrontación entre piratas, no una confrontación entre piratas y Uber. Lo voy a corroborar. Pero lo que sí quiero decir, dicho que esto se va a acabar. Se va a acabar. Y que mi gobierno no será otro gobierno más, donde se solapó todo. A mí nadie me toca la puerta de mi oficina para venirme a plantear el tema de una concesión ni de una ruta. Nadie. Nadie. Ni nadie me viene a plantear cosas para compensar políticamente a un líder, a una organización. Nadie. Y no voy a dejar que mi gobierno se manche. Vamos a limpiar esto. Víctor Ordóñez, Canal 13. Y respecto a la sentencia de la sala regional del tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación, con sede en la Ciudad de México, bueno, solamente decir que fue el criterio de ese tribunal. Yo he sido ajeno a todo, siempre lo dije. Yo no soy parte de los tribunales. Esa idea de que en un estado todo lo que ocurre lo palomea o lo tacha el gobernador, conmigo es falso. Conmigo es falso. Y por eso cuando aquí se les negó el registro, primero por el Instituto Estatal Electoral y después por el Tribunal Electoral del Estado, pues, a ver, así es la política, yo la entiendo. Y también la política se hace con presiones, y piensan que presionando al gobernador, el gobernador va a ceder. No, conmigo se equivocan. Conmigo se equivocan. Ya vengo muy corridito para que alguien me presione a gritos y a sombrerazos. Así es que solamente te les quiero decir que es el criterio del tribunal, de la sala regional, del Tribunal del Poder Judicial de la Federación, con sede en la Ciudad de México. Víctor Ordóñez, Canal 13. Buenos días, ¿me escuchan ahí? Sí, adelante. Gracias, buenos días. Preguntarle ya sea al gobernador o al secretario de Gobernación con respecto al incidente de ayer en Tecamachalco, donde un comando armado irrumpió en la Casa de Justicia, si la Fiscalía General del Estado ya tiene alguna línea de investigación, si se podría tratar de alguna célula del crimen organizado la que esté detrás de este incidente, y también preguntarle al secretario de Gobernación con respecto a la salud de los intoxicados que se suscitó esta semana en Suquiapan, por favor. Respecto a lo primero, yo lo contesto. Claro que sí. Es una evidente ejecución de delincuentes contra alguien que ellos supusieron podía decir cosas en contra de ellos. Y lo estamos investigando. Lo otro, David, respecto a los intoxicados. Sí, gobernador, respondo. Informar que hay
una actuación integral de gobierno, primero en el sentido de atender los aspectos de salud de los intoxicados, como se mencionó en un principio, fueron 5 personas, lamentablemente 3 de ellos han fallecido, y se está dando seguimiento a las 2 personas en instalaciones que están hospitalizadas en instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social. Por otro lado, se ha estado implementando ya por parte de la DEPRIS y Protección Civil, incluso con participación del propio ayuntamiento de Soquiapan, todo un operativo de revisión de los expendios en donde tanto se vendieron estos productos como donde pudiera haber más venta de los mismos. Y por otro lado, también ya la Fiscalía está llevando a cabo pues todo el proceso de investigación correspondiente para determinar las responsabilidades de los involucrados. Castillo, controversia. Buenos días, ¿me escuchan? Adelante, por favor. Gracias, Vero. Buenos días. Gobernador, buenos días. En San Martín Texmelucan, la Asociación de Padres de Familia está denunciando que al menos ha habido 10 atracos a las instituciones públicas durante esta contingencia sanitaria. Me gustaría saber, gobernador, si se va a reforzar la seguridad en estas instituciones para evitar esos atracos. En la Mixteca Poblana me parece también que ya hay 2 reportes de robos y se llevan equipo de cómputo, material educativo. Saber si se va a reforzar la seguridad. Y también en un segundo tema, en esta semana la policía, la Secretaría de Seguridad Pública detuvo a El Payaso, un presunto huachicolero en la zona de Coronango. Me gustaría saber si se van a desarticular estas bandas que operan en esta zona dedicadas al robo de hidrocarburos. Y la tercera pregunta sería, ¿para cuándo regresa Raciel López una vez que se recupere de haber adquirido o contagiándose de COVID-19? Gracias, buen día. Raciel López está activo, está desde su casa trabajando, participa en todas las reuniones de seguridad del diario a las 8 de la mañana. Tengo una comunicación intensa todos los días con él. No está fuera de acción. Es que él está trabajando. Está ya repuesto. Pero la recomendación que le dieron es mantente en tu casa todavía. No contagies. Le dijeron, sé responsable. Respecto de lo otro, no tengo información de lo que tú me preguntas. ¿De qué asociación de padres de familias te refieres? No tengo información. Voy a preguntar para dotar de seguridad a las escuelas que están reportando este peligro, también de la Mixteca. Y respecto de qué otra cosa, del payaso. Bueno, sí, se detuvo el martes. Es de los muchos delincuentes que estaban en el Atlas delincuencial que hemos apresado. Y créeme que hay noticias importantísimas en esta materia, que luego se las daremos. Última pregunta, Iván Reyes, de Aerocambio. Buenos días, gobernador. Ya nos comentaba este tema del repunte, si bien están todavía vigentes sus decretos, como gobernador, ¿qué, si piensa tomar medidas más enérgicas para contener este repunte que ya nos comenta en los últimos 2 días, y cuáles serían concretamente para controlar un poco la cresta de contagio que ya va otra vez en alza? Y también preguntarle por último, en las actualizaciones recientes de la Universidad de Washington han ido empeorando las proyecciones en el tema de muertos. Si bien ya nos ha comentado que ustedes tienen sus propias proyecciones, le han ido acertando a los datos conforme ustedes los acertan.
¿Qué opinión le merecería principalmente esto conforme cómo ha ido empeorando la cifra de muertos que se han dado en el estado de Puebla? Eso sería todo, gobernador. Gracias. Pero primero te pediría que me envíes ese estudio de Washington. Sale que lo ha referido en varias preguntas, envíamelo para que lo tenga también como un punto de referencia. ¿Por qué no lo tengo? ¿Vale? O sea, no nos basamos nosotros en nuestras decisiones con estudios de Washington, pero me gustaría conocerlo. Segundo, redoblar la recomendación de nuestras medidas, las campañas para su aplicación, que hay un diseño y hay todo, que vamos a aplicar a partir del día de mañana. Y es lo que tenemos que hacer. Vamos a combatir la pandemia con todos nuestros instrumentos. Y desde luego, concientizando a la gente. No hay de otra, ¿eh? Si todos piensan que pueden vencer a la pandemia saliendo a la calle, actuando como si nada ocurriera, pues no vamos a lograrlo. ¿Qué otra cosa? Gracias a todos.